Pues es muy difícil porque habría que hacer diferencias individuales. Como colectivo, pues probablemente teníamos un sentido de Estado mucho más pronunciado que el estrictamente partidista que se tiene en la actualidad. Es importante destacar efectivamente que una gran parte de los cuadros de Unión de Centro Democrático pertenecían a los altos cuadros de funcionarios del Estado. Y eso implicaba casi a priori una formación y un concepto de Estado que les hacía fundamentalmente aptos para dirigir un proceso político como el de la transición. Lo que pasa es que yo creo que de verdad jugamos todos, la derecha, el centro derecha, el centro izquierda, la izquierda, jugamos fundamentalmente a lo que era necesario jugar en ese momento. Teníamos una sociedad ya previamente democratizada que pedía democratizar la política. Yo creo que respondimos bien en ese sentido. Uno muy claro y determinante. Yo creo que nosotros, sin atribuirnos mérito, porque a lo mejor es producto del momento histórico que vivimos, nosotros teníamos concepto y sentido del Estado y no teníamos, diríamos, preferencias políticas y no teníamos tradición de partido y no teníamos vieja guardia de los partidos o veteranos, etcétera, etcétera. Nosotros teníamos un sentido del Estado y de la responsabilidad común que hoy se subordina clarísimamente al interés de los partidos. De manera que es una perversión clarísima del sentido último del partido, que tiene que estar a favor del Estado y de todo, periclitado en favor de los intereses parciales del partido y aún dentro del partido de determinadas interpretaciones del mismo. Ha transcurrido mucho tiempo. Había, en los años en los que yo estuve, sobre todo al comienzo, 77, 79 y las legislaturas posteriores, gente con gran capacidad intelectual. También hay ahora algunas personas con capacidad intelectual y conocimientos, pero lo que echo en falta es el buen trato y la buena relación y las buenas formas. Eran mucho mejores las formas de entonces, de hace décadas, que las formas de ahora. Y el trato entre adversarios era mucho mejor entonces que el que es ahora. Hoy se escuchan adjetivos y calificativos que no se escuchaban en los tiempos de la Unión de Centro Democrático. Bueno, los políticos de mi generación fuimos todos personas que veníamos del ejercicio de nuestras actividades profesionales y que ante la llamada verdaderamente ilusionante de construir una nueva España democrática y profundamente europea, dejamos nuestras actividades profesionales para incorporarnos a la vida política. Eso en el día de hoy ya no es así y por tanto hay una diferencia fundamental, y es que ahora hay políticos, digamos, más profesionales, y entonces fuimos profesionales que entramos en el mundo de la política. Hay una diferencia que no es, digamos, que sociológica. Es sociológica y depende en parte del momento de la historia que hemos vivido. Los políticos de la transición no éramos políticos profesionales. Éramos gente que teníamos nuestra carrera, íbamos a la política con idea de dejarla y volver a la profesión. Y ya después de los años 80, los políticos son fundamentalmente políticos profesionales, no exclusivamente, pero hay ya muchos políticos profesionales, ya hay mucha gente que va a la universidad, se mete en las juventudes del partido, luego es concejal, luego es tal, y vive de la política y para la política.
Yo creo que no hay grandes diferencias, pero en aquel momento, desde luego, yo creo que hubo muchas lecciones de lo que es realmente un sentimiento de gobernanza cercano al pueblo y que tiene en cuenta lo que es fundamental en todo gobierno, es que todos los ciudadanos sin excepción, sea cual sea su manera de pensar, sea cual sea su manera de creer o de no creer, de tener una visión u otra, yo creo que lo más relevante de todo es que, y hoy esto es muy importante en España, que tengamos esta proximidad unos con otros y que todos nos respetemos iguales en dignidad. Fíjese, se ha ganado muchísimo, muchísimo. Cuando a mí me nombraron ministro, era don Leopoldo Calvo Sotelo, pues yo le hice ver que no había habido ninguna sola mujer en ningún gobierno en España, que no podía ser. Pues yo creo que, mire, el que en pocos años hayamos recuperado esta no discriminación, pero además por motivo no solo de género, sino de sensibilidad sexual, de creencia, de ideología, de etnia, hoy nos reconocemos progresivamente iguales en dignidad, ¿sí o no? Pues si nos reconocemos iguales en dignidad, ya hemos dado un paso formidable para un futuro distinto. Pero es que además ahora ya podemos expresarnos, porque hace unos años, no nos engañemos, en aquellos mismos años de la transición, el 90% de los habitantes de España nacían, vivían y morían 40 kilómetros cuadrados y no podían participar, ni podían expresarse, ni podían decir qué era, cuál era su manera de pensar. Y además siempre había un poder absoluto masculino. Yo creo que es muy importante, que ahora por primera vez en la historia podemos ya decir todos somos iguales en dignidad y todos podemos expresarnos. Yo diría que hay dos tipos de diferencias. Una, en materia de formación, que me preguntaba. Nosotros éramos todos personas que veníamos de la cátedra, como era mi caso, o de la judicatura, o de la diplomacia, o en fin, de la magistratura, y que entrábamos en política dispuestos a estar el tiempo que fuera preciso, normalmente perdiendo dinero con respecto a los puestos de trabajo que teníamos y preparados todos para salir de la política y volver a nuestras profesiones con toda normalidad. Y eso yo creo que era una de las características esenciales. Es decir, la carrera profesional hecha que le permitía a uno alcanzar un cierto nivel político. La segunda característica que yo echo mucho de menos ahora y que entonces dominó la vida política fue la generosidad. Si nosotros analizamos la transición está hecha por un grupo político que son los procuradores franquistas que se hacen el harakiri y renuncian a su propio estatus aprobando la ley para la reforma política, un Santiago Carrillo que renuncia a muchas cosas y acepta la bandera y la corona, un Felipe González y el Partido Socialista que renuncian al marxismo, un partido popular, Alianza Popular entonces, y la propia UCD, que renuncian a muchas de las cosas que venían influidas desde el franquismo, y hay un deseo de generosidad por parte de todos de integrarse y de conseguir objetivos comunes, renunciando a muchas cosas. Esa capacidad de renuncia y esa capacidad de pacto y de consenso, yo hoy la echo de menos. Con lo cual, esa gente pues tiene muchas ventajas para la política. Hay muchas cosas que la saben hacer muchísimo mejor de lo que sabíamos nosotros, pero tiene también, en mi opinión, es un tema que yo he meditado en él y por eso me lo puedo explicar sobre la marcha, yo creo que tiene básicamente dos graves puntos negativos. Un punto negativo es que el político profesional no tiene otra profesión y por consiguiente le falta
un cierto conocimiento de la vida. O sea, vive muy enfocado en la política y no tiene una vida ajena. En términos generales podríamos decir que no tiene cultura, siempre que no, eso no signifique que yo diga que son ignorantes, no, no. Pero les falta cultura de la vida y eso es algo negativo. Lo decía Manuel Azaña, por ejemplo. Manuel Azaña en sus memorias dice que él no dice que da gracias a Dios, porque él no daba gracias a Dios, pero dice algo parecido por los periodos en que tiene que cesar en la política. Dice, porque en esos periodos yo vuelvo a adquirir conocimientos de la vida. Y tal. Bien, ese es uno de los inconvenientes. Y otro de los inconvenientes es que el político profesional necesita, para mantener el pan de sus hijos, necesita llevarse bien con los jefes de la política. Y eso crea una posición de subordinación que yo creo que es un grave hándicap del sistema democrático.